sobre el Calvario, nos mira a cada uno de nosotros, que lo contemplamos y rezamos. Estos ojos que en ti tengo clavados no quieren ver tu culpa y tu pena, no quieren ver las huellas en la arena incontables del mar de tus pecados. Estos brazos por clavos traspasados se te entregan igual que una madera. Son de Dios alas, abren la cadena perpetua del penal de tus pecados. Y estos pies pisotean tus pecados. Quietos están, sujetos al madero, quietos para guardarte así esclavados. Ven a esta cruz donde por ti me muero, que si mucho crecieron tus pecados, más florece el perdón con que te espero. Valiente. ¡Achai! ¡Ay!
No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Podemos ir en paz. Gente de nuestro pueblo necesitado que hay, tanta gente en los hospitales y tanta gente en paro. Vamos a pedirle también por toda esta gente que el Viernes Santo le van a pedir al Señor que con sus brazos abiertos recoja todas las peticiones que van a echar a la calle. ¡Apulsa los cielos, los cielos de subir! ¡Todos por una valiente! ¡Ahí está él! Bueno, pararte ahí. Buenas noches, gracias por el comportamiento que hemos tenido y como nosotros decimos en el seno de nuestra hermandad, estando crucificados parte del pacto, pues ya está aquí la Semana Grande. Os espero que disfrutemos esta Semana Santa como hay que disfrutarla y ya que estamos en el año de la fe, pues reflexionemos y lo hagamos con fe, con fe, con cariño, con amor y con corazón. Pues la hermandad, a partir de ya, vamos a estar trabajando aquí. Os pedimos a todo aquel que sea hermano y que no lo sea también, que quiera echarme una mano, no tiene más que venir por aquí. Las puertas van a estar abiertas totalmente. Y nada, desearle a todos aquellos que hagamos esta acción de penitencia, desearle una buena acción de penitencia y a todo el mundo una feliz Semana Santa. Y que reflexionemos en la fe, ya que es el año de la fe, y que la hagamos con amor y con cariño. Gracias.